Gustavo Petro ayer estuvo en la ciudad de Bucaramanga dirigiéndose a la militancia de la Colombia Humana, a los miles de seguidores del pacto histórico en la capital santandereana. Y algo muy particular que sucedió en esa capital es la invitación que le hace Gustavo Petro al ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de esa ciudad. ¿Y por qué es bueno resaltarlo? Porque Gustavo Petro le responde de una forma que nadie esperaría, dado los ataques que ese señor ha dado contra el líder de la Colombia Humana. Recientemente volvió a atacarlo en uno de los canales alternativos que hay, que abundan en internet, diciendo que Gustavo Petro había sido un mal administrador de la capital de la República, algo que no tiene ningún sustento, porque si hay una ciudad que quiere a Gustavo Petro, sobre todo en los sectores populares, es la capital de la República. Gustavo Petro le hizo una invitación al ingeniero Rodolfo Hernández, que tiene un discurso anticorrupción, pese a que tiene por ahí algunos problemitas así, pero a mí me parece que él es un señor algo interesante, que haya sido, que a él se le ataca mucho por su discurso en una entrevista que elogió a Uribe. Pero es el momento de la reconciliación. Ahora, que yo confíe en él, yo no confío en él, porque me parece que es una persona que un día dice una cosa, no tiene un proyecto político claro, no lo tiene, independientemente que haya sido buen administrador de la capital de Santander. Lo mismo dice la gente de los Charas, que también son buenos administradores, porque ha hecho muchas obras los Charas allá en Barranquilla, pero en la parte social se rajan, porque es mucha la gente, el desempleo, el hambre que se pasa en la capital del Atlántico, y algo así parecido dicen, ¿no? Ahora sí, que con esto no estoy diciendo que el señor Rodolfo Hernández sea una persona que redunda en su contra cualquier acusación de corrupto. Por ahí tendrá algunas acusaciones, pero que uno pueda decir que el señor es el responsable de la corrupción en Santander, hasta allá no podemos llegar, hasta allá no podemos nosotros perder la coherencia y ponernos a decir cosas. Pero me parece interesante que Gustavo Petro lo haya invitado a cazar corruptos. Eso me gustó, porque uno esperaría que Gustavo, en una sed de venganza, lo atacara, porque recientemente volvió a atacar al líder de la Colombia Humana. Y Gustavo Petro le dice algo que yo los invito a que escuchemos, parte de lo que dijo Gustavo Petro, y lo invita a capturar, a que lo ayude a cazar los corruptos en Colombia. Y me parece algo dentro de lo común. Él tiene un discurso anticorrupción, Gustavo tiene otro discurso anticorrupción. Imagínense que si esos discursos son ciertos, ¿qué le podía esperar a la corrupción en Colombia si ese par se unen de verdad, si hay lealtad, si hay un criterio claro frente a la corrupción, sobre todo del señor Rodolfo Hernández? Porque Gustavo Petro la tiene clara, es un líder anticorrupción en Colombia. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro al respecto. Yo no tengo nada contra el señor Rodolfo Hernández. Lo invito a que discuta propuestas. Y lo invito a que me acompañe a llevar a los corruptos a la cárcel. La cárcel tiene que ser del SENA para que sea resocializadora. No es un castigo de la sociedad. Aquí podemos producir una paz grande que implica, y ese es el verdadero nombre de la paz, que la gente pueda garantizar realmente, no en el discurso, sus derechos fundamentales. Da que Gustavo Petro lo invita a discutir las propuestas. O sea, vamos a discutir la propuesta. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es la mía? Discutámosla. Pongámonos de acuerdo o partamos desde la diferencia o la indiferencia. Esto es para resaltar. ¿Por qué? Porque este señor Rodolfo Hernández ha cautivado a un público en Colombia, indudablemente. De pronto no le alcanza para ser presidente todavía, pero ha causado sensación en las entrevistas, en los debates, por su forma de atacar la corrupción. Aunque yo he dicho aquí muchas veces, y no me retracto, todavía le falta dar muestra dentro del discurso y los hechos, porque hablar en contra de la corrupción en Colombia es fácil. Todo el mundo habla en contra de la corrupción. Entrevistan a cualquier congresista de Colombia cuyo partido avala corruptos, y habla en contra de la corrupción, y siendo gobierno dicen es que hay mucha corrupción en el gobierno, entonces por eso tenemos que elegir bien cuando ellos son los corruptos.
Y él le dice, Gustavo Petro, ustedes escucharon muy bien, que lo invitaba a discutir propuestas, pero que también le ayude a capturar, a cazar los corruptos. Oiga, esto, a mí me gustaría leer la opinión de ustedes, este par juntos, si realmente hay lealtad ante el discurso anticorrupción, sobre todo, repito, el señor Rolfo Hernández, y que realmente no sea el gallo tapado, como muchos lo señalan, del uribismo, no sé, o del neoliberalismo, no sé. Pero de todas maneras, Gustavo Petro ha dado muestra de las investigaciones contra el paramilitarismo, contra los corruptos en Colombia. Y si este señor realmente quiere atacar a los corruptos también, imagínense los dos discursos anticorrupción en Colombia juntos trabajando, yo creo que este país sería otra cosa. Déjenos la opinión ustedes, qué es lo que qué opinarían y todas esas cosas. Pero sin embargo, vamos a escuchar parte de lo que dijo Gustavo Petro en Bucaramanga, propuestas que hizo y la forma como él habla y defiende o se defiende frente a los ataques que se le hizo por la presunta llegada del señor Luis Pérez al pacto histórico. Vamos a escucharlo. Y yo me niego y me resisto a través de mi sistema de ideas, de mi manera de entender el mundo y las cosas, a que tenga que producir un movimiento que de nuevo vea la política como una venganza y no como una reconciliación. Que de nuevo excluya a colombianos y colombianas porque votaron por Uribe o porque fueron esto u lo otro. Aquí el ataque no está sobre las personas. Aquí lo que discutimos son las ideas y las propuestas. Yo no tengo nada contra el señor Rodolfo Hernández. Lo invito a que discuta propuestas. Y lo invito a que me acompañe a llevar a los corruptos a la cárcel. Para ser socializados, no para vengarnos. La cárcel tiene que ser del SENA para que sea resocializadora. No es un castigo de la sociedad. Aquí podemos producir una paz grande que implica, y ese es el verdadero nombre de la paz, que la gente pueda garantizar realmente, no en el discurso, sus derechos fundamentales. La paz es los derechos de la gente, lo que permite convivir en paz durante una era de paz. Es que la gente pueda tener pensión, salud y educación y pueda vivir. La paz, ese pacto histórico, ese contrato social, es que la gente pueda gozar de los derechos que son esenciales simplemente porque son seres humanos y que su ausencia, su conculcamiento, es lo que ha traído la violencia perpetua de este país, que se comporta como no se comporta la humanidad, sino que ha decidido matarse entre sí por generaciones, como decía Gabriel García Márquez. Yo sí puedo decir que Gustavo Petro, escuchando ese discurso, es el candidato de la paz. Mire lo que dice Gustavo: yo me niego a aceptar llegar al poder para vengarnos. Y en ese contexto de la venganza, el señor Álvaro Uribe Vélez, aunque no está claro quién realmente asesinó a su padre, nos ha metido a todos los colombianos en una venganza personal de él, de pronto ficticia, porque mucha gente dice que al papá no se lo asesinó las FARC, pero ha metido al país en una violencia fratricida que realmente no tiene comparación en el mundo. Gustavo Petro está diciendo: yo no puedo llegar al poder para vengarnos de quienes tanto daño nos hicieron. ¿Acaso eso es malo? Eso es la grandeza de un político que necesita un país cualquiera. Y eso lo dice porque estamos rechazando toda la gente que quiere venir. Como él dice, no podemos estar rechazando a la gente que porque fue o porque no fue uribista. ¿Con quién se hacen los pactos? Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Vamos a suponer que a dos cuadras hay una pandilla que es la que secuestra, que es la que viola y la que roba en el sector, y usted es la persona contrario a ellos, a esa pandilla.
¿Con quién hace usted un pacto para acabar la violación, el robo, el secuestro en la zona? ¿Lo va a hacer con los amigos que están en contra? ¿Con los amigos van a hacer o van a encontrar puntos de acuerdo para generar más violencia contra aquellos que están generando violencia con el pretexto de que están brindándole seguridad a la cuadra o al barrio? Eso es lo que va a encontrar en el combo de amigos contra los otros amigos. Pero si el personaje que dice estar en contra de esa gente se acerca y lo venga acá, vamos a hacer un pacto para que no haya más secuestro, para que no haya más violación, para que no haya más robo, pues tiene que hacerlo con la otra parte. Uribe debe estar alegre riéndose de la mamertería de nosotros, esa mamertería que rechazó a Luis Pérez. Si el pacto hay que hacerlo también con Luis Pérez. No entendemos qué es el pacto histórico. Nosotros realmente hemos vivido sin democracia que no entendemos qué es un pacto. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 votos que se llevó, que Luis Pérez decidió no aportárselos al pacto histórico por las razones que hayan sido. Salió a decir que él no estaba en el pacto histórico ni le interesaba meterse al pacto histórico. 3.000 o 5.000 votos ya no le van a sumar al pacto histórico, le van a sumar es al que diga Uribe. Entonces mucha gente que está es por el petrismo, que soñando que Petro sea presidente para gobernar, para empezar a que los nombren, que les den contrato, que no sienten el proyecto de la Colombia humana, se oponen a cualquier intento de conciliación en el país. Hacen lo mismo que el uribismo, pero a la inversa. Los pactos se hacen entre el amigo de la paz y el amigo de la guerra. Ese es el pacto, hermano. Ustedes son la guerra, nosotros somos la paz. Vamos a hacer un pacto para que no haya más violencia en el sector, para que el pueblo no esté en medio de esa guerra que no le pertenece. La grandeza de Gustavo Petro ahí la deja reflejar. Yo los invito para que vuelvan a escuchar, denle vuelta a este video y escuchen lo que él dice frente al pacto histórico. Él se niega a llegar al poder para vengarse. Porque si vamos a andar de venganza en venganza, vamos a tener 50 años de guerra. Ahora a la inversa, si Gustavo Petro es presidente. Bien por Gustavo Petro y bien por la gente que ha entendido que no puede haber un pacto político en Colombia con exclusión. Precisamente por eso no creció la coalición de la esperanza, porque empezaron a ponerle veto a Gustavo Petro y a otros sectores realmente alternativos. Eso fue interesante. Así que yo quiero conocer la opinión de ustedes. A mí me pareció interesante que él haya invitado al ingeniero Rodolfo Hernández, que recientemente en uno de estos canales habló peste de Gustavo Petro, y Gustavo Petro le tiende la mano y le dice: venga, ayúdeme a perseguir a los corruptos. Y si es verdad que el señor Rodolfo Hernández está en contra de la corrupción, igual que Gustavo Petro, tengan la plena seguridad que la corrupción en Colombia no va a tener dónde esconderse la manada de ratas que han fregado este país. Yo soy Nelson El Chanero Armesto. No se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y se suscriben ahí. Búsquenos en Facebook en el grupo Reportero Digital y se unen. También los invito para que se suscriban a este canal, le den me gusta, compartan nuestra información y que nos dejen su opinión a favor o en contra para enriquecer el debate. Somos nuestro canal TV, un nuevo concepto en comunicación alternativa.